Sigue la fase online de COD Honor en directo cada jueves a las 9 y en el especial División de Honor cada dos domingos. Todo en lvp.es. Hola, ¿qué hacen? Buenas tardes, bienvenidos a todos a un día más de la División de Honor de Black Ops 2. Yo soy Ángel Quintana, mi nick es Exfera. Me acompaña aquí el señor Prieto. Buenas tardes, Prieto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángel. Muy bien y con muchísimas ganas de ver este partido que, bueno, los dos partidos a ver a lo largo de esta noche, porque van a ser auténticos partidazos y vamos a vivir un auténtico espectáculo, como lo van a ser, yo creo, la mayoría o todos los partidos de la COD Honor, que por eso son los 10 mejores equipos de España. Y bueno, pues a ver qué nos deparan estos dos partidos. Eso es. Los dos partidos de hoy son Pain Gaming contra Wizards primero y después Avermedia Overgaming contra Before. Recordad que ya se jugaron los dos primeros partidos correspondientes a esta primera jornada. El Comando Elite contra Maximum se impusieron los segundos por 3-0, como estáis viendo ahí. Y el Caronte contra Imegio se impuso Caronte por 3-0 también. Y este domingo tenemos especial a partir de las 4 y media de la tarde, si no me equivoco, el Call of Duty, el Black Ops 2, lo tendremos a las 6 y media. Este partido que estáis viendo, que es el Giants contra X-Shine. Cosas de las que hay que hablar antes de empezar, porque ha habido varias noticias importantes durante la tarde. Además, la cosa está bastante, bastante recientita. Y es bueno, es el abandono del equipo de Dimegio al completo de la disciplina del club. De hecho, nos sobresaltábamos con este tuit primero de Eufo que estamos viendo aquí, que pone lo siguiente: de ahora en adelante no formo parte de Dimegio Club. Mucha suerte al equipo directivo, básicamente un GL para vosotros. Y después añadía que Sikoz, Yazzi, Bogepa se van conmigo y vamos en busca de un club para las LANes de cara a este verano. No se ha hecho retrasar mucho la respuesta del equipo de Dimegio, que ha respondido muy cortésmente. Por aquí teníamos aquí la noticia, ahí está. Nos desvinculamos del equipo de Black Ops 2. Y ahí está la fotografía de los chicos, además en la pasada Final Cup 4. Ya está, Bogepa, Eufo, Yazzi, Sikoz. Pues nada, fuera. Y de hecho no han tardado casi nada en quitarlo, además de aquí de la página, como vemos. Que bueno, está el equipo de FIFA 13, equipo de League of Legends, pero Black Ops 2, como vemos, pues peine, les han echado. Así que bueno, Dimegio, fuera de la disciplina. Las razones que han esgrimido ya las hemos visto. Quieren ir a LANes y por eso han abandonado el club. Por lo que sabemos, bueno, al parecer no había mucha predisposición por parte del club para pagarles esas LANes, esos viajes que ellos querían, y han decidido abandonar la disciplina para buscárselo por sus propios medios, cosa totalmente loable. Pero claro, se quedan sin Final Cup, a no ser que lleguen a través del ranking, y Dimegio, por su lado, se queda sin equipo y además sufrirá una penalización por cambiar a 4 jugadores. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, lo que exigía Dimegio es que sus jugadores entrenaran más, porque bueno, es un club oficial, es un club grande y es normal, porque bueno, se ha invertido mucho tiempo, se ha invertido dinero en un proyecto y es normal que se exija a los jugadores horas y horas de entrenamiento, y es lo que tiene que hacer un club, básicamente exigir a los jugadores que entrenen horas y horas al día. Que jueguen, vamos. Que jueguen juntos y que entrenen para, bueno, pues para dar resultados, ¿no? Para ampliar el palmarés del club, que para algo pues se ha dedicado tanto esfuerzo y dinero. Y Dimegio es normal que exija precisamente dedicación a sus jugadores. Sus jugadores parece que últimamente, por lo que sabemos, no han estado muy predispuestos, como has dicho, no han dedicado el tiempo que exigía el club, sí, supuestamente, por lo que sabemos hasta ahora. Y bueno, pues han decidido, tienen diferentes perspectivas de cara al futuro, y al final han decidido desvincularse del club y buscar algún otro club que les dé apoyo financiero para las LANes de verano. LANes de verano. Es una cosa que va a pasar ahora, que está por delante, ¿no? Pero evidentemente estos chicos yo creo que tenían potencial de sobra para estar entre los 8 primeros de la División de Honor de Black Ops 2, que es la que estamos disfrutando hoy mismo. Y bueno, han cambiado eso, ha cambiado también la posibilidad casi segura de estar en la Final Cup 4 por, bueno, pues asistir a esas LANes que va a haber en los próximos meses, tanto aquí como imagino fuera. Intentarán ir a alguna de ellas. Veremos si consiguen también un club. Imagino que a lo mejor ya tienen alguna cosa por ahí medio arreglada previamente.
pero bueno, desde luego les deseamos la mejor de las suertes. Y Dimegio no se ha puesto, no ha tardado en ponerse a trabajar. Por lo que sabemos, ya están buscando un nuevo cuarteto que les represente en esta división de honor. Y dicen que van a apostar por algún talento joven, es decir, que a lo mejor apuestan por alguien que no esté muy consagrado. ¿Tú tienes alguna idea de quién no, podría ser? No, ¿ves a alguien que destaque mucho? Hay buenos equipos, desde luego, en el ranking. ¿Entrará Dimegion y disolverá un equipo y se lo subirá directamente a la División de Honor? ¿Qué crees que pasará? No lo sé, Ángel. Hay muchos jugadores de calidad y cada día más y más. Y no quiero arriesgarme tampoco a decir cuál podría ser el nuevo cuarteto de Dimegio. Quizás alguien que ni siquiera conocemos, porque hay jugadores que no se conocen por lo que sea y realmente tienen mucho potencial. Y seguro que el equipo de Dimegio, bueno, podría estar dispuesto a optar por este tipo de jugadores menos conocidos, pero que tienen potencial para ganar torneos y para llegar lejos y hacer un buen papel en esta división de honor. Veremos qué pasa con el club de Dimegio. Decir que el cuarteto de Bogué, Payazi, Sikoz y Eufo van a seguir juntos, es decir, no ¿sí? se desvinculan entre ellos, no se disuelven. Van a seguir juntos y parece, por lo que han dicho, que van a volver a luchar por ese acceso a la Final Cup, mediante el ranking. A través así del que ranking, van a sí, empezar dicho. Juntos desde cero otra vez. Así que veremos qué es lo que pasa. Les deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes y estaremos al tanto a ver de su evolución. Bueno, también está bien, ¿eh?, que no se disuelva un cuarteto, que sigan juntos, porque eso, quieras que no, es trabajo que te quitas de digamos, ganar un poco de cohesión del equipo, cosa que ellos ya tienen por adelantado. Y que ya habían, de hecho, como ya sabemos, cosechado buenos resultados en el pasado. Así que es un cuarteto potente. Veremos en qué club recalan. Veremos también si acaban pudiendo alcanzar esa Final Cup 4. Calidad tienen de sobra porque ya han estado varias veces en ella, así que no sería nada nuevo para ellos. Pero bueno, esa es la primera noticia del día que os queríamos comentar. No os preocupéis que en breve empezamos con los partidos de hoy. Recordaros que son este Pain Gaming contra Wizards y Avermedia Overgaming contra Before. Estamos, de hecho, ya preparando ese primer partido. Nos falta que nos entren los jugadores, más que nada, mayormente. Y otra de las cosas que queríamos comentar un poco en esta previa del programa de hoy es, bueno, ya ha pasado, ya también para abordar un poco más temas generales, ya ha pasado un poco la fiebre importante del E3, aunque todavía se está celebrando en Los Ángeles, y bueno, ya tenemos dos nuevas consolas en el panorama. Dos nuevas consolas, digamos, aceptables. Vamos a dejar la Wii U fuera del panorama competitivo, ¿no? Aunque el Mario Kart no pinta mal y el Super Smash Brothers ya ha tenido... Tú te ríes, ¿eh? Pero el Super Smash Brothers es serious business, ¿eh, amigo? ¿Qué te parece un chiste? No. Tú... No, no, simplemente... Pero tú no sabes que el Mario está roto, ¿eh? Que te hacen el horror con eso. Quitando chorradas de Wii U, Xbox One o PlayStation 4 son las nuevas consolas que va a haber y, por supuesto, muchos nos preguntamos qué va a pasar con el panorama competitivo, ¿no? Sabemos que Call of Duty Ghosts llega a finales de este año, llegará también para PS3 y Xbox 360. Se supone que todavía la competición seguirá en ese sentido todavía en Xbox 360 como oficial y en PS3 también como exhibición, al menos en la LVP, y por lo que sabemos también en algunas competiciones internacionales se seguirá jugando en Xbox 360, pero el Codex Pi ya ha anunciado que el próximo año va a estar en Xbox One, lo cual es un golpe bastante importante encima de la mesa a favor de Microsoft, a favor de la Xbox One en el panorama competitivo, porque claro, ahora mismo seguro que si hacemos una votación entre la gente hay mucha más satisfacción con lo que ha presentado PlayStation 4 que con lo que ha presentado Xbox One, principalmente por el precio, tampoco hay muchas más diferencias. Pero claro, cuando el Codex Pi te dice que vamos a tener Xbox One, ¿ahora qué hacemos? Bueno, a ver, la gente lo pregunta, lo has dicho antes, la gente quiere saber qué va a pasar con el panorama competitivo, dónde vamos a ir a parar, qué consola debemos comprarnos si queremos tener un panorama competitivo de calidad. Y es una pregunta que, bueno, se va a ir respondiendo con el tiempo. Sabemos que va a ser un proceso lento y será un cambio progresivo. Sí, no va a ser una cosa de repente va a haber un torneo y todo el mundo... Por supuesto, no vamos a obligar a... Más que nada, son 500 pavos que no todo el mundo va a poder gastarse al primer día. O sea, va a tener que pasar un poquito de tiempo.
Las cosas no se hacen en 2 meses y yo diría que todavía 2014 habrá mucha Xbox 360. Sí, sí. Es lo que pasó con cuando salió PS3 y Xbox 360. Uh-huh. Como decía, va a ser un cambio progresivo. No vamos a obligar desde aquí ni a los jugadores ni a nadie a comprarse una consola u otra. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Nosotros en un futuro presentaremos un proyecto y que la gente entonces decida qué hacer respecto a lo que se ha presentado en el E3. Bueno, comentabas el aspecto económico, 100 euros de diferencia. Mucha gente dice que esos 100 euros de más son por tener el Kinect incluido en la Xbox One. Puede ser que sí, puede ser que no. El PS4, bueno, pues vale 400 euros, aunque bueno, no se sabe si va a ser la consola sola. No han anunciado ningún pack, por eso es algo sospechoso. A lo mejor la consola sola, sin el mando, ¿qué pasa? Porque si incluyes el mando... La consola sin el mando, 400 euros. No lo sé, venga, no han presentado tampoco ningún pack. A lo mejor te obligan a comprar algo aparte, no lo sé. Han presentado 400 euros. No, desde luego, euros. Si sumas a la consola los no sé cuántos euros que te va a costar, se te el Plus, va hacia porque arriba. El Plus ya no es gratis, no pasa como en PlayStation 3. Cosa que ni es buena ni es mala, veremos lo que pasa, porque ahora si hay un problema con la PlayStation 3 es que el online es lamentable comparado con el de Xbox. Principalmente porque en Xbox se paga y te encuentras a gente que ha pagado y que no trolea tanto. En Xbox, en PlayStation 3, como es gratis, entra todo el mundo, ¿no? Pues te puedes encontrar cualquier cosa. Y precisamente por eso también está un poquito más consolidado el tema del gaming profesional en Xbox, aunque bueno, también tenemos cosas en PlayStation 3 como el FIFA. Pero le sumas a la consola eso, el Plus, que te lo vas a tener que comprar, el juego, el segundo mando, el no sé qué, y te pones en los 500 y te los pasas. Pero claro, con la Xbox, bueno, también, Xbox hacer también lo mismo. Puede pasar lo mismo. Tienes también que pagarlo, el Plus también de la Xbox, Xbox Live, lo que sea, el juego y no sé qué, o sea que no sé, yo creo que veremos si... Aparte se comentaron temas también, bueno, Xbox pues no va a... no permite los juegos de segunda mano, eso es un tema que... Cuidado, eso ha cambiado. Ha cambiado, sorprende. Sí, ha cambiado en las últimas horas. Xbox ha confirmado que el sistema este de que tú le podías dejar los juegos a tu familia, que lo de tu familia es un poco relativo, ¿sabes? Que, no, es que tu familia puede ser un tío en Bangladesh que no has visto en tu vida, ¿sabes? Y tú le pones ahí el juego, lo que pasa es que, claro, eso es un límite, hay un límite, es una cosa rara, no tienen que explicar un poquito mejor todavía. Pero bueno, en fin. Para que añadamos por aquí a los jugadores, me pasan por aquí. Vamos a preparar ya esto, no vamos a aburrir más con nuestras chorradas y vamos a pasar directamente ya a preparar este primer partido del día, el Pain Gaming contra Wizards. Breve pausa y vamos con la previa, porque os tenemos que contar muchas cosas sobre este partido. También una encuesta que está en nuestro Facebook, no sé si está todavía activa, y bueno, para ver también qué es lo que opináis vosotros sobre este partido. Lo dicho, breve pausa y volvemos con ese primer partido de hoy, el que va a enfrentar a Pain Gaming contra Wizards. Hasta ahora, chicos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con este primer partido del día, Pain Gaming contra Wizards, tercer partido de Code Honor correspondiente a esta primera jornada. Y bueno, dos equipos, Prieto, que primero tenemos a Pain Gaming por un lado, ¿no? Existence, los cuatro que pasaron como squad completa a Pain, hubo ese cambio de club. Y por el otro lado tenemos al equipo de Wizards, dos equipos que yo creo que pueden estar perfectamente por encima de la mitad de la tabla a final de temporada y que sobre todo además con un... Creo que con un rival directo menos, como era Dimegio, pueden tener opciones muy serias los dos de quedar entre los tres primeros, yo creo. Vamos a ver, sin duda, un partido muy igualado. Wizards, recordemos, ha tenido una nueva incorporación, no sabemos cómo va a afectar eso. Sí. Gop, como nuevo jugador de la squad de Wizards, y lo vamos a ver en acción. Gops, que ha sido ahora, vamos a analizarlo con detalle, va a ser el jugador que vamos a analizar al detalle. Pero bueno, es un jugador que ha sido un poco irregular, no sé si ha tenido mala suerte o por qué ha sido, pero bueno, ha tenido a lo largo de la pasada temporada varios cambios de club, allí donde ha entrado al final no ha acabado del todo bien, y aquí lo tenemos en Wizards, esperemos que el hecho de que esté... Tenía el peine por ahí preparado, eso ya lo he quitado lo de los peines, mira, lo tengo aquí todavía, para que ya es con Dimeje, ya no tiene tanta gracia, ¿no? Pero el peine aquí está... ¿Cuántas veces vas a repetir esta broma? Ya que me lo he preparado, ¿no? Por lo menos, es que antes ha sido muy rápido y había poca gente. Bueno, lo que decía,
A Gops, espero que el hecho de estar en Cotonor por fin le sirva como estimulante. O como al menos para estabilizarse sí, en un sitio. Exactamente. Esperemos que le vaya bien. Y yo tenía ganas de ver a Gops en acción porque Modern Warfare 3 era un pedazo de jugador y quiero verlo otra vez en acción. Quiero que se vuelva a poner en forma. Y estoy seguro de que es capaz, por supuesto. Y lo veremos en este partido. Como decía, un partido muy igualado. Las squads... Los dos rosters son bastante parecidos, es decir, los jugadores tienen más o menos un mismo estilo de juego y... Vamos a verlo si te parece. Sí, vamos a analizarlos un poco con más profundidad. Aquí están los dos rosters, a la izquierda tenemos al equipo de Pain Gaming con Flexpi, con Amaillo, con Borja y con Naum. Y a la derecha al equipo, bueno, tenemos ahí a Carlos, a Épico, a Gops y a Pitu por parte de Wizards. Dos cuartetos potentes, desde sí, luego. Sí, sí. Ya te digo, son dos rosters muy parecidos. Parecidos en el sentido de que cada uno de los jugadores que forman cada cuarteto son muy diferentes entre sí. Y eso, pues, te va muy bien a la hora de estructurar y de hacer un bloque, ¿no? Porque contra más diferentes sean los jugadores, más posibilidades tienes de montar cosas diferentes, ¿no? Con el tiempo. Y eso... Es básicamente, se parecen básicamente por eso, ¿no? Porque son 8 jugadores que tienen estilos de juego muy diferentes. Uno es muy defensivo, otro muy ofensivo. Y el hecho de ser diferentes les permite tener más posibilidades de estructuración, de hacer un bloque más completo. Y Existence, bueno, Pain Gaming ex Existence lleva mucho tiempo juntos y estoy, bueno, han conseguido un bloque bastante sólido y estoy seguro de que lo van a ir perfeccionando a lo largo del tiempo. Wizards también, bueno, Wizards... Gops ha sustituido a Fakiu, como sabemos, entre comillas, cuando pasaron de Dark a Wizards, pues bueno, Fakiu se quedó atrás en Dark y bueno, atrás, se quedó en Dark, no necesariamente atrás, ¿no? Se quedó en el antiguo club y Gops, pues bueno, ha entrado en esta squad en Cotonor. Veremos qué tal. Vamos a pasar, si te parece, al jugador, al detalle, que bueno, en este caso, en Pain Gaming, nos vamos a destacar al señor Borja, que bueno, ya lo vimos en la Final Cup, quedaron en esa tercera y cuarta posición y aquí destacamos a Borja. ¿Qué nos puedes contar de Borja? Bueno, Borja es el capitán de Pain, es el AR del equipo, AR Slayer. Bueno, no es el AR del equipo, es un jugador muy defensivo, como he dicho anteriormente, y su objetivo básicamente es jugar defensivo y por lo tanto mantener el respawn, intentar conseguir el respawn. Bueno, no tanto conseguirlo, sino mantenerlo suyo, una ¿no? vez sus no compañeros lo han conseguido. Sí. Y ese es el objetivo principalmente que tiene un jugador defensivo como es Borja. Su arma favorita solemos verlo con muchísimo con el AN-94 como arma larga y con la B-23R de secundaria, aunque la lleva a veces. Pero lo que sabemos seguro es que suele llevar el AN-94 como arma larga, como arma principal. No lleva aturdidoras, como bueno cada vez estamos viendo más, y lleva una granada de fragmentación equipada. Las ventajas que lleva: en el primer slot lleva chaleco, en el segundo dureza y después tenemos también lleva destreza normalmente. Los accesorios que lleva son la mira normal para el AN-94, desenfundado y culata, tres accesorios muy estándar para un arma principal como es el AN-94. Empezó Borja a competir en Modern Warfare 2 y debutó en Existence, es donde ha debutado yo creo. Bueno, es donde ha estado la mayor parte de su carrera como jugador profesional. Sí, una curiosidad. Ha estado mucho tiempo ahí. Y una curiosidad de Borja es... Cuidado con las curiosidades de hoy, tenemos alguna importante. Bueno, Borja es un gran aficionado al equipo inglés West Ham, así eso que... Eso nos ha dicho, sí. Sí, nos ha comentado. Yo soy del West Ham, decidlo, por favor. Bueno, está bien saberlo. Por parte del equipo de Wizards vamos a destacar a esta nueva incorporación que es Gops y que hoy además tiene su primera oportunidad de destacar y de ver si se ha integrado bien en el equipo. Ya vimos la semana pasada el debut de Olkar en Comando Elite, se estrenó bastante bien, de hecho algunas de las mejores jugadas fueron suyas. Y hoy tenemos a Gops, ¿hará Gops también un buen papel? Seguro que sí, ¿no? Ha tenido poco tiempo, en realidad, no ha tenido mucho tiempo para adaptarse a este nuevo equipo, pero Gops es un jugador que lleva mucho tiempo jugando y que es un jugador que sabe adaptarse, principalmente por la experiencia que tiene rápido y bien, y esperemos que, bueno, es un jugador de calidad, es decir, se haya adaptado bien o no, ha tenido poco tiempo, pero estoy seguro que a pesar de todo va a hacer un buen papel en este partido. Eso está claro. Bueno, vemos por aquí que usa el AN-94, nos ha... A retrasar mucho más, que ha estado en Vital, en Pain, en Existence, en Dimegio y ahora pertenece a Wizards tras este último movimiento que empezó en el primer Modern Warfare, que también ha jugado competitivamente aquí Gears of War
Y que nos comentan por aquí que siempre que gana un torneo hace bailecitos el señor Gobs. Le diremos que grabe algún día algún baile suyo, ¿no? Y que nos lo pase. Cuando gane, te dirá, ¿no? Cuando gane algo, yo te lo si hago. Si gana el partido, le podemos proponer que nos grabe un bailecito para colgarlo. Y... no sé si quiero ver eso. Depende, de... bueno, no. Empezamos, ¿no? Sí, creo que están casi sí, todos, casi ¿no? todos. Queda algún jugador, todavía estamos preparando. Lo pongo por aquí para que lo veáis, ahí está. Tenemos a casi todos los jugadores. Así que, bueno, tras esta breve previa vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con ese partido de hoy. A ver si nos entran ya los chicos y podemos empezar. Ay, se me ha olvidado enseñaros los mapas que se van a jugar en este partido, perdón. Ahí está, el primero va a ser Punto Caliente en Raid, después Buscar y Destruir en Cargo. El tercero en Slums, tomar la bandera. Si hiciese falta el cuarto y quinto serían en Standoff y en Express, Punto Caliente y Buscar y Destruir respectivamente. Así que esos son los mapas que estamos preparando. Y bueno, esperemos que no tarden mucho en entrar los chicos. Lo dicho, breve pausa y volvemos enseguida con este primer partido de hoy. El Pain Gaming contra Wizards. Aquí estamos. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ahora sí, por fin tenemos el partido listo y preparado. Este Pain Gaming contra Wizards. Y antes que nada, bueno, decir que había una encuesta en nuestro Facebook para ver qué pensabais vosotros de quién era el equipo favorito. Y por lo que nos comentan, ha habido una importante ventaja a favor de Pain Gaming, que es el favorito de la afición, con un 67%. Me imagino que será dos tercios, más o menos, lo que la gente opina. Por delante de Wizards. Es Pain. Y Pain se ha ganado un nombre a lo largo de los años y lo y va a seguir. Y tenga lo que tengan, la gente va a hacer ahí. ¡Apem! Porque sí, les gusta. Sí, porque Pain tiene una cosa que pero no tiene. Pero porque se lo han merecido equipos. A lo largo de los años y han hecho cosas grandes. Y si se han ganado un nombre y una afición, es porque se lo han merecido. Uh-huh. Y es básicamente por eso. Pero lo que te decía, que Pain tiene una cosa que no tienen muchos equipos y que es una cosa que hace falta, que es afición, precisamente. Mm. Muchos equipos, a pesar de llevar incluso más años que Pain Gaming, no tienen esa fan base, ¿no? Que sí que tienen ellos. De todas maneras, a pesar de que pueda haber mucha fan base, a mí el resultado de la encuesta me parece lógico, teniendo en cuenta que tenemos a un cuarteto que han quedado muy bien en la pasada Final Cup. Y que, bueno, que hoy se estrenan en División de Honor y que necesitan hacerlo con una victoria para intentar estar en las zonas altas. Por cierto, no os he puesto la clasificación antes de que se me olvide y empecemos con el partido. Aunque bueno, estamos ahí esperando todavía que le den. Tenemos a Maximum y a Caronte con esa victoria, ambos por 3-0. Maximum líderes provisionales junto a Caronte de esta División de Honor. Y por la parte de abajo tenemos a Dimegio y Comando Elite, que bueno, con esa derrota se ponen las dos últimas. Pero bueno, imagino que no tardarán mucho en salir de esa situación tan comprometida. Y también recordaros que este fin de semana hay One Day Cups de Black Ops 2, tanto en Xbox 360 como en PS3, 4 contra 4. Son gratis para inscribirse y dan un montón de premios en puntos de ranking. Esta vez no hay premios económicos como las Open Cups, que sí cuestan algo en las inscripciones. Pero oye, gratis, te metes ahí, si ganas puntos. Así que animaros a que lo hagáis porque me parece ocho, que se están llenando. 8 equipos por ODC y cuando se llenan, pues empieza otra y así sucesivamente hasta un máximo de 20. Oh. Así que recordar eso, decir Ángel que está hosteando Stilex. Bueno, al final parece que con nuestro host no han podido entrar algunos jugadores y finalmente pues sí. Hemos decidido que haya un host neutro. Finalmente es Stilex el jugador que va a hostear la partida desde el modo espectador. Y vayamos, Ángel, a empezar, sí, vamos ya a empezar con este primer mapa de este primer partido, bueno, de este tercer partido de la primera jornada, primer partido objetivos de hoy jueves por la noche. Así que, Ángel, dale caña con este pues sí, con estos primeros segundos. Comienza este Pain contra Wizards, Punto Caliente en Raid. Los dos equipos ya desplazándose inmediatamente hacia la zona del Raid, precisamente. Ojito con esa doble de Gobs, que empieza bien su estancia en Wizards de momento. Limpiando este primer hardpoint y Wizards que se hacen con el punto sin mayores dificultades, aunque aparece a Mayo por detrás, aparece con esa doble baja además, ha estado a punto de llevarse al tercero, también ha acabado cayendo finalmente a manos de Gobs. Y
Vamos a ver a Tima, que está por aquí. Ya la veía perfectamente. Vamos a ver si consigue llevar al segundo. Si va a ser doble baja para él, pero el tercero ya no puede. Era Flex el que estaba en esa situación más atrasada, más defensiva. Ahora estamos viéndolo desde el punto de vista de Ghost. Tiene a dos rivales por delante. Consigue impactar a uno, pero no consigue la baja finalmente. Tiene que sacar la pipa y no consigue hacer nada. Tuvo que escapar de esa granada. Muchas bajas ahora del equipo de Pain, pese a todos los puntos muy repartidos. De momento 14-14. Ya el equipo basculando hacia el siguiente hardpoint. Ya vemos a Ghost. A Gobser perfectamente desde aquí intentando hacer un poquito de jarras con ese AN94 desde lejos. Pero bueno, de momento ese primer hardpoint que se ha resuelto con un 20-15, no muy distinto, pero vamos, también es el raid que poco más se puede hacer. Veremos qué pasa ahora en la cocina. Han reaparecido los jugadores de Wizards muy, muy cerca. De momento, marcador bastante igualado, 22-16, cuando ha transcurrido, como vemos, un minuto y medio de partida. Reaparece Gobs en la zona, muy cerquita, en la zona de las toallas. Parece que los jugadores de Wizards van a intentar entrar y limpiar la zona de la cocina. Buena baja de Pitu sobre medio para limpiar el punto caliente. Buena Gobs, acaba ahí con Flex. Y se hace con el punto caliente para seguir sumando puntos. De momento, marcador muy, muy justo, 22-24. Entra Naum con una doble baja para limpiar el punto caliente. Vámonos con los jugadores de Existence. Ahora han caído absolutamente todos. Reaparecen en la cancha, en la zona del básquet. Va a entrar por la zona de la LVP. 13 segundos para que cambie el punto caliente. Buena baja de Naum por detrás sobre Pitu. Y Épico ha llegado por detrás para impedir que el equipo de Pain siguiera sumando sus últimos 10 puntitos, 27-35. Y Épico, que sigue manteniendo sus últimos segundos del punto caliente. Doble para él ahora, acabando también con Amarillo. El punto caliente que ha caído a manos del equipo de Wizards. Y vamos a ver si Pain Ángel puede recuperar este punto caliente. 41-27, le toca ahora a Naum intentando entrar por la parte de atrás. Se mete dentro, ve que está en disputa, así que algún jugador le pilla por la espalda. Perfecto. Ahora Épico, que además se lleva la doble baja y lleva 8 bajas. Sí, me señala aquí el señor Preto que quizás 8 bajas de Épico, y vemos que tiene todas las rachas disponibles. Y está dentro del hardpoint, pero desde dentro le responde perfecto a Maillo, que además se lleva la doble entrando por el gimnasio. Ojito, porque está entrando ahora Épico, limpiando perfectamente ahí junto al apoyo de su compañero. Revienta la furgoneta para que no haya sorpresas en los siguientes instantes, porque parece que Wizard sigue sumando puntos. Se ponen bastante por delante, además a la 65-27. Limpiando otro más Épico desde dentro del hardpoint. Y bueno, de momento sigue aguantando Wizard, siguen estando muy fuertes aquí. Nuevamente rotamos de hardpoint. Y la verdad es que Wizards está dominando mucho en esta está primera parte. Está muy, muy sólido. 50 puntos ahora de diferencia, una diferencia considerable, prácticamente un punto caliente entero. Y reaparecen ahora muy cerca para intentar limpiar el punto caliente de las canchas. Va a tirar, de hecho, ese Hellstorm. Hay un jugador de Pain dentro del punto caliente. De hecho, ahora hay dos. Acaba con uno de ellos, consigue la doble con ese ataque relámpago. Y así se limpia un hardpoint, y full team de Wizards ahora con esa doble de Carlos, completando esas cuatro bajas sobre los jugadores de Pain, que están reapareciendo en la zona de las rocas. Ahí los vemos, van a intentar repasar por la escalera. Buena baja de Naum sobre Épico. Vámonos con él, que es el jugador de Pain, que está dentro del punto caliente. Empiezan a reaparecer ahora muy, muy lejos en esa zona central los jugadores de Pain, así que les puede pasar eso factura. Vámonos con Amayo, que es el único jugador de Pain que ha quedado dentro. Doble baja de Pitu ahora. Buena jugada del jugador de Wizards para limpiar ese punto caliente. Se van a hacer posiblemente con esos últimos 18 segundos y van a seguir ampliando esa diferencia, ya que ahora, bueno, supera ya los 100 puntos en ese marcador, y la diferencia es de 60, incluso más que antes. 64 y sigue ampliando esa diferencia. El equipo de Pain se está posicionando en esa zona central de momento. Están bien posicionados. Veremos cuánto tiempo consiguen aguantar para remontar ese marcador. Va a caer ese Hellstorm, posiblemente sea de Épico. Ahí lo tenemos, y con no eso Amaillo se ha quedado muy tocado. Finalmente ha conseguido salvarse de ese Hellstorm. Otra baja de Carlos sobre Flex ahora. Amaillo, que está muy tocado, va a intentar acabar con el jugador de Wizards. Finalmente no ha podido. Y se hace Wizards otra vez con el punto caliente. Ha barrido completamente los jugadores de Pain. Y sigue ampliando esa diferencia cuando quedan 5 minutos y 25 segundos para que acabe este primer mapa. Desde luego tienen tiempo de sobra, como estamos viendo, para terminar con los 250 puntos al equipo de Wizards, que está arrancando, al menos parecen un poquito más despiertos que el equipo de Pain. De todas maneras, vamos a ver qué tal se le da ahora mismo. Estamos viendo a Tima, teniendo que además acaba de ganar otro ataque relámpago para él. 5 bajas en su haber. Esa buena racha ahora del jugador de Wizards le va a permitir además seguir controlando este punto central. Sigue sumando puntos el equipo de Wizards, ya son 145-54, 100 de diferencia. Y las cosas que se están poniendo muy difíciles. Además, mira, ahí está con ese ataque relámpagos. Va a poder estorbar un poquito el emplazamiento del siguiente hardpoint. Y además consigue acabar con un trofeo, consigue también acabar con un rival. No ha conseguido limpiar, pese a todos los que había por ahí dentro. Estaba Flex bien colocado. Estamos viendo ahora a Pitu. Sigue dentro el equipo de Wizards. Sigue sumando puntos cada vez, pese a toda esa salida desde la zona de las toallas. Vamos a ver, bastante intercambio de galletas ahora en el centro, con humo y de todo. Amaillo intentando refugiarse un poquito.
ha caído el Hellstorm encima de la cabeza. Muy complicado. Está Nauma además desde arriba. Así que sigue alguna bajada. De momento y se lleva el primero. Acaba con Ghost, pero Flex perdón, Pitu desde abajo consigue la baja. Entrando Borja ahora a través de la furgoneta. A ver si hay alguien por detrás. Dispara con previsión. No consigue llevarse a ningún ojito porque T-Max sí, se está llevando a tres. Pero ya han acabado rápidamente con él. Las cosas siguen estando muy embarulladas en ese hardpoint. Pese a todo, el que sale beneficiado de todo este caos sigue siendo el equipo de Wizards, que ya está a 180-62. Y a estas alturas, Prieto, creo que podemos decir que este primer mapa va a ser para Wizards, porque hace mucho que Pain no suma puntos. No, no me esperaba en absoluto esto. No me esperaba que la diferencia cuando ha transcurrido ahora 7 minutos y no llega ni a 7 minutos, la diferencia es de más de 100 puntos. No lo esperaba en absoluto. Y el equipo de Pain, que está muy por detrás. Ahora buena baja ahora de Naum con esa M8 para intentar dar un poco de aire fresco a su equipo, pero en cualquier caso, como has dicho, Ángel, este mapa parece que está, puede pasar de todo, aunque el tiempo es limitado y la diferencia es muy grande, pero bueno, parece que está bastante bien, muy muy bien para el equipo de Wizards. Y de hecho ahora mismo lo pone en disputa. Buena baja de Naum, doble de Naum. Ahora qué buena saca de arriba, puede conseguir la tercera. Full team para él, ¿eh? Madre mía, Naum, que ha conseguido tres bajas para limpiar el puto caliente. Y eso les va a dar mucha vidilla a su equipo. Para él. Madre mía, Naum. Y empiezan a rotar los jugadores de Pain ahora hacia el siguiente punto caliente del garaje. Ahí los tenemos, hay un jugador de Wizards y lo va a pillar por detrás. Seguramente Naum se ha sacado el Hellstorm y el ataque relámpago y lo tiene en esa esquina. Va a saltar, buena baja de Naum, otra más. El punto caliente que va a caer a manos del equipo de Pain. Son 2 minutos 45 segundos y quedan otra más de Naum sobre épico. Una racha de 7, se ha sacado también esa máquina de guerra. Veremos a ver qué provecho le da a esa racha. Madre mía, cómo está jugando el amigo Naum. Y de hecho, fíjate, ha salido muy cerquita. Va a poder seguir hostigando en este garaje. Consigue llevarse a otro más y a otros dos. Pero, muchacho, bueno, estaba ahí apoyando. Finalmente, Borja estaba por ahí también llevándose los kills. Naum finalmente acaba cayendo a manos de Épico, que está aquí situado detrás del coche naranja. Intentando al menos poner en disputa este punto. Intentando al menos hacer algo en este final de mapa. Aunque ya saben que prácticamente lo tienen perdido. Por no decir que ya lo tienen perdido. Bueno, recoge esta máquina de guerra Épico. Se va a poder defender un poquito la parte de atrás. Pero no viene nadie por ahí, como vemos en el mapa. Y ya está situándose el equipo de Pain para el siguiente hardpoint. Pero bueno, las cosas, la verdad es que con este 233-34 que va a acabar el equipo de Wizards tras el cambio, 232-103, es una ventaja de 120 puntos. La verdad es que este está prácticamente hecho por... Es que ya está. Además, por tiempo, o sea, queda... No hay tiempo. No hay tiempo material para remontar ese marcador, así que este primer mapa se lo va a llevar el equipo de bueno, Wizards. Tiempo hay, son 90, o sea, son 83 segundos y ahora mismo están a 110 puntos, nada. No hay. Si te parece, Ángel, vamos a ver, ya que ha ganado el equipo de Wizards y queda 1:15 por delante, sí. Vamos a ver si te parece los marcadores para ver cómo lo han hecho los jugadores por parte de cada uno de los dos equipos, sí, porque sí. Esta diferencia tiene que venir causada por algo, así que vámonos con ello, con ese marcador. En primer lugar, por parte del equipo de Wizards tenemos a Pitu con 32 bajas, liderando a su equipo. Después viene Épico con 29, Carlos con 34 y Gobs con 23. Así que, bueno, un papel bastante bueno por parte de todos y cada uno de los jugadores. Y vemos por parte del equipo de Pain, Flex con 13 bajas en último lugar. Se ha quedado muy corto y quizás sea esa una de las causas por las que el equipo de Pain se haya quedado muy atrás. Porque Flex es uno de los jugadores claves, uno de los pilares de su equipo. Y si Flex se hace 13 bajas en un mapa... Está cayendo de todo, ya, es la destrucción. Un primer mapa, la verdad que yo creo que ni nosotros no esperábamos esto y vosotros tampoco, han visto las encuestas en la que dabais a Pain como favorito. Pero bueno, esto tan solo es el primer mapa, va a acabar aquí en 15 segundos si no consigue esos 10 puntitos que le queda al equipo de Wizards. Así que Wizards se va a llevar este primer mapa, este raid punto caliente. Nos iremos al siguiente, que es buscar y destruir en cargo. Y la verdad, a ver si Pain espabila un poco y se levantan, porque vaya primer mapa desastroso de no sé si no han venido, no habían jugado antes, han venido fríos, se han encontrado con un Wizards a lo mejor que no esperaban. Lo veremos en los siguientes mapas, pero este primero es un poco descorazonador, ¿no? Si eres un poco de Pain. Sí, sí. Además, como has dicho, las encuestas iban muy a favor de Pain y es sorprendente.
Bueno, sorprendente para todos, no necesariamente porque las encuestas iban a favor del equipo de Payne, sino porque esperábamos de este equipo, de este cuarteto, muchísimo más. Sí, un poco de a lo mejor han tenido algún problema incluso de conexión, no lo sabemos. Ahora supongo que, bueno, intentaremos informarnos un poco. Puede ser también que no haya pasado nada y que hayan perdido de 100 puntos porque hayan tenido una mala actuación. Y si es así, esperemos que lo resuelvan y lo y enmenden este error en ese, al menos en los mapas que vienen, en este buscar y destruir encargo y los mapas que vayan a venir a partir de ese segundo mapa. Veremos a ver qué pasa. Pues hacemos una brevísima pausa y continuamos enseguida con este partido. No sin antes, bueno, tengo que agradecer a Madcats por patrocinar la División de Honor. Gracias a ellos estáis disfrutando de esta División de Honor de Black Ops 2. Así que muchísimas gracias a Madcats. Ahora os dejamos con su anuncio. Breve pausa y volvemos enseguida con este segundo mapa entre Pain Gaming y Wizards. Hasta ahora, chicos. Nos vamos a este segundo mapa, Buscar y Destruir, Encargo. Y bueno, de momento... Ya lo habéis visto, el equipo de Pain, de Wizards, que se ha impuesto con bastante autoridad en ese primer mapa, sorprendentemente. También esperábamos a un Pain favorito, aunque Wizards desde luego no son mancos y ya lo han demostrado. Y vemos ya que comienza este segundo, este cargo, buscar y destruir. Las cosas van a ir bastante más pausaditas. De hecho, ya vemos a Naun con este sniper que va a intentar conseguir alguna baja en estos primeros segundos. Aunque desde lejos, ahí en esta posición, puede tener cierta visión sobre la parte central, aunque después se va a volver un poquito más inservible este sniper según avance la ronda. Por ahí está Naum intentando visualizar algo con los infrarrojos a través del humo. De momento no consigue ver nada. Por ahí hay algo que se mueve, parece un trophy. Puede haber alguien por ahí escondido del equipo de Wizards. Continúa Naum, que no se fía de nada. El objetivo A, que parece que va a ser el punto sobre el que ataca. La pilla por la espalda Gobs. Lo veíamos en el mapa, alguien moviéndose, pero no sabía que estaba tan cerca. Y esa primera baja que cae del lado del equipo de Pain. Y buena maniobra ahora de Gobs entrando por la espalda. Vamos a ver a Flex ahora subiéndose por los contenedores. Se baja por el inclinado hacia la zona de la ambulancia y le va a pillar también. Épico, que se lleva la doble además. Esto puede ser épico, señores. Se ha quedado solo Épico contra Amaillo, uno contra uno. Se había quedado contra tres jugadores. Vamos a ver, 15 segundos tiene por delante. El tiempo corre en contra del equipo de Pain. Ahí lo tiene, lo va a pillar por la espalda. ¡Me ha dado muy tocado! Épico acaba con Amaillo. Vaya jugada de Épico que ha acabado con los tres jugadores de Pain. Sufriendo última... un poco al final en esta última baja. Además, no ha sido esponja. No le daba. Madre mía, ha estado de una bala al final. Épico. Tres se ha llevado en este mapa. Consigue darle ese primer punto a su equipo. Y por si no te valía ya con la estompeada que te ha metido Wizards, ahora encima te hace Épico algo así. Y tiene que ser desmoralizador para Pain. Sí, sí, por supuesto. Vámonos con Gobs. Me gusta ver a Gobs en acción otra vez. Avanzando por esa zona central, Borja consigue la primera baja sobre Carlos. Gobs, que pone la igualada, acabando ahora con Borja. Puede conseguir la segunda. Ha dejado muy tocado a Naum. Finalmente Naum ha sido quien ha acabado con él. Vámonos con Épico en ese top del almacén. Se da media vuelta finalmente, no se va a encontrar con ninguno de los jugadores. Hay intercambio de disparos en esa zona central. Finalmente no va a acabar nadie con nadie. Épico, que acaba ahora muy bien con Amaillo. Situación de 2 para 2. Situación bastante igualada en esta segunda ronda de buscar y destruir. Épico, que parece no lleva la bomba. Épico es Pitu quien lleva la bomba. Y está bastante solo contra dos jugadores ahora de Pain. Y parece que se van a dar cuenta. Épico se va a encontrar de frente con uno de los cuadros. Lo ha dejado muy tocado. Finalmente acaba con Naomi. Pitu acaba con Flex para poner ese 2-0 en el marcador. Qué bien está jugando Wizards, Ángel. Sí, sí, la verdad es que están mostrándose muy sólidos. Ahora estamos viendo este último kill de Pitu con el sniper. Ahí está, perfecto. Además, headshot. Y Wizards que se pone 2-0 en, bueno, una primera ronda que ha tenido también un poquito de fortuna con esos últimos kills de Épico. En esta segunda, ¿no? En esta segunda la colocación ha sido muy superior. Y vamos a ver, porque estamos viendo desde el punto de vista de Pain a Flex, un Pain que todavía no ha aparecido por aquí, no se le está viendo. Y veremos si pueden reaccionar de alguna manera. De momento Flex va a intentar lanzar alguna granadita de esta posición. Va a tener un poquito de paciencia ahora el equipo de Pain. No quieren tampoco arriesgarse demasiado, no quieren asomar. No parece que haya algún sniper por ahí, pese al humo, que te pueden ver a través con ese infrarrojo. Ahí está Flex intentando acercarse un poquito más al objetivo de A, visualizando al menos esta zona, que no haya ningún objetivo por aquí. Echando un vistazo también hacia el centro, donde hay un jugador
El equipo de Payne, situado justamente en el otro lado, intentando hacer un poco la cobertura, pero bien emplazado también la defensa. Primera baja a favor del equipo de Wizards. Un 4 contra 3, no se da cuenta. Ahora Flex le pilla por encima a Pitu, que estuvo mucho más rápido, mucho más fresco. Y aquí acaba la ronda. Y otra vez Wizards acaba limpiamente con el equipo de Payne. Y preguntábamos antes si el equipo de Payne tenía algún problema de conexión, alguna cosilla, porque no nos explicamos desde esta posición, Prieto, qué está pasando con Payne. Sí, sí, no sabemos qué pasa. El primer mapa muy mal y este segundo parece que va encaminado más o menos de la misma forma. Veremos a ver si el equipo de Payne se pone un poco las pilas y se vuelve a meter en el partido. Vámonos con Carlos, vámonos con T-Mac, que parece que va a ser el portador de la bomba. Los cuatro jugadores avanzando por esa zona central. Uno de los jugadores se va a ir para la zona del almacén, para la izquierda. Y de momento nadie va a acabar con nadie. Parece que los han visto. El equipo de Payne está... tiene las vistas puestas sobre esa zona central. Carlos, ahí lo tenemos. Doble de Borja ahora para acabar con Gopf. Y con Pitu también épico. Consigue esa baja sobre Borja. 3 para 2. Favorable para el equipo de Payne en estos mismos momentos. Carlos, que es el portador de la bomba, ha dejado muy tocado el jugador de Payne. Ha acabado con amarillo con ese headshot. Con el MSMC. Situación de 2 para 2. Épico, que iba una racha de 7 bajas. De momento ha conseguido el Hellstorm. Flex acaba con Carlos. Ha quedado solo épico contra 2 jugadores. Veremos si puede repetir lo de antes. Acaba ahora con Flex. Puede conseguir... puede hacerse, de hecho, otra vez el clutch. Madre mía. El señor clutch, épico. A ver si Mr. Clutch. 8 debería... bajas para él ahora mismo. No se lo puede permitir Payne. Va a lanzar pues directamente el Hellstorm. Y no lo va a matar. No lo va a matar. Tiene el ataque relámpago, de hecho 28 segundos por delante. No se puede permitir Payne perder una ronda más. Finalmente va a coger la bomba. El jugador de Payne está subido a la zona de contenedores. No sé dónde está exactamente. Está en la bomba de B ahora. Está en el suelo, en la bomba de B. Sí, está en la bomba de B, ese trophy que lo vemos ahí. No le va a ser de mucha utilidad tampoco. 10 segundos por delante, le va a dar tiempo a Épico colocar esa bomba. El jugador de Payne está rotando hacia la zona de la bomba de A. Y lo tenemos, se van a acordar de frente. Esto va a ser Épico, atención, ahí se encuentra. No, Nauma acaba finalmente con Épico. Bien hecho Naum, que ha puesto ese... bueno, ha permitido con esa última baja que su equipo, que Payne ponga ese 3-1 en el marcador, que realmente les hacía muchísima falta. Sí, además Épico, bueno, tenía un par de rachas todavía activas para haber humillado completamente. Ahora, al final, empezó bien la ronda de todas formas para el equipo de Payne Gaming. Al final se ha confirmado, pero otra vez se te queda solo Épico y el solo te puede resolver la partida en el que, bueno, el señor de Épico está siendo el MVP de este partido, desde luego, con diferencia. Esta ronda no se la ha llevado finalmente. Ahí ha estado. Pero casi se la hace. O sea, la verdad es que Épico estaba espectacular. Ha tenido esa racha de 8 bajas que se acaba de cancelar ahora mismo. Pese a todo, sigue el 3-1 a favor del equipo de Wizards, como estamos viendo. Y Payne, que ahora les toca atacar. A ver si les sale un poquito mejor. A ver si consiguen poner el 3-2 y recortar un poco esas diferencias. Despertar un poco también, que está con esta primera ronda. A ver si se animan en algo. De momento, Borja está entrando por la parte izquierda, como le vemos. Intentando tomarse las cosas con un poquito de tranquilidad. De momento parece que va a lanzar una granadita a la zona del sniper y se lo va a llevar. Se va a llevar a Pitu, que estaba situado ahí, aunque aún se ha llevado a Épico. Vamos a ver, porque han caído dos jugadores por parte de Wizards, uno tan solo por parte del equipo de Payne. Y ahora solamente queda uno vivo, es Gobs. Vamos a irnos con él, ahí está. De momento asomando por la parte de arriba del almacén, intentando ver si, bueno, ganando un poco de perspectiva. Pero ahí tiene la bomba ya situada en el objetivo de ahí. Desde lejos va a ser muy complicado. Acaba finalmente amarillo con él y Payne, que parece que por fin aparecen en el partido. Segunda ronda para ellos, 3-2 en el global. Sigue Wizards por delante y de hecho creo que sigue estando Épico con alguna racha activa todavía. Así que bueno, siguen teniendo esa pequeña ventaja el equipo de Wizards. Pero bueno, Payne parece que por fin aparece en el mapa y recorta diferencia. No os olvidéis, chicos, de compartir el stream, porque estoy seguro de que vamos a vivir, cuando Payne se meta en el partido, un auténtico partidazo. Por lo tanto, cuanta más gente vea este partido, mejor. Ahí estamos con Carlos avanzando por esa zona central. Los cuatro jugadores de Wizards en esa zona. Épico se va a meter hacia la zona del almacén. Los jugadores de Payne están haciendo una defensa bastante pasiva. Están bien colocados los cuatro, una defensa bastante sólida. Veremos si les sale bien. Carlos en esa zona central es el portador de nuevo de la bomba. Y decías, Épico no lleva ninguna racha actualmente, Ángel. Al final así que... no las ha gastado. Carlos colándose por la zona de contenedores rojos. Va a ver a uno de los jugadores de Payne. Lo deja muy tocado. Finalmente acaba con el Gopf. Consigue una baja también sobre Naum. Así que se han quedado dos jugadores de Payne con vida contra cuatro jugadores de Wizards. Esto pinta muy bien. Esta sexta ronda del segundo mapa de este buscar y destruir pinta muy, muy bien para el equipo de Wizards. Flex, que acaba ahora con Pitu.
Y 2-2 ahora. Parece que Flex ha acabado con... Sí, ha habido dos bajas ahora. Amaillo ha acabado con un jugador de Wizards. Flex ha acabado con el segundo. Y Carlos, que parece que va a pillar de frente a los jugadores de Pain. Flex finalmente ha acabado con él. Se queda épico solo contra dos. Y finalmente han caído los jugadores de Wizards. Buena ronda para Flex, que ha acabado con... si no me equivoco, con tres jugadores de Wizards. Y va a desactivar esa bomba. Va a conseguir bastantes puntos. Por lo tanto, se va a quedar bastante cerca de ese misil Hellstorm. 3-3. Esta ronda parecía que pintaba muy mal para el equipo de Pain. Pero finalmente Flex ha llegado para acabar con tres jugadores de Wizards. Ahí lo tenemos con esa cámara, con esa baja final. De hecho, han sido dos bajas. Y 3-3 en el marcador, Ángel, muy igualado. Por fin se pone el marcador interesante en este partido. 3-3, nos vamos a ir ahora con el ataque del equipo de Pain. Y si te parece, vamos a pinchar a Amaillo. Vámonos con Amaillo, ahora que Pain ha vuelto. Pain ya está aquí en este mapa. Ha tenido que esperar mapa y medio para aparecer, pero ya están aquí con este 3-3. Vamos a ver, porque vuelven a desplazarse hacia la zona del objetivo de A. Parece ser su predilecta de momento. Amaillo agachado, intentando no exponerse demasiado por si acaso los snipers. Ya ha habido esas dos primeras bajas, una de cada equipo. Ha acabado cayendo Gobs y Gorka de cada uno de los equipos. Ojito, por tres bajas más ahí. Queda solamente vivo el señor Épico contra dos jugadores de Pain Gaming. Se ha quedado solo de sorpresa. Épico, que ahora con esta MSMC ya sabemos que puede hacer el horror, puede limpiarlo absolutamente todo. Ahí consigue algunos hit points, no consigue la baja, pese a todo. Ahí están los dos, pero no pudo con el segundo. Se quedó sin balas el pipeo de Naum. Y Pain Gaming, que se pone por delante en un mapa por primera vez en este partido de hoy. Como mata Wizards, ¿eh? ahí lo dejo Épico, que bueno, parece que está haciendo un magnífico partido. Se queda... Hemos visto que se está quedando en la mayoría de la ronda solo al final. Uh-huh. Y casi ha conseguido ya un clutch bastante importante. Y casi consigue el segundo y el tercero se ha quedado a una baja también. Sí. Cuidado con Épico. Vámonos, si te parece, con Pidu, que ahora es el portador de la bomba con arma corta. Va a sacar finalmente el francotirador con exceso de medios. Ahí lo tenemos, Pidu. Va a ver uno de los jugadores. Ha acabado con él. Buena granada, Amaillo, para responder a esa primera baja del equipo de Wizards. ¿Cómo salen los snipers en este mapa, eh? Cosa exagerada, sí, sí. Ahí estamos con Gobs, teniendo perspectiva sobre la bomba de A. Se va a dar media vuelta para ver si hay alguien subido a la zona de contenedores azul. Gobs, que es el portador ahora mismo de la bomba para el equipo de Wizards. Carlos acaba con Naomi, pone en situación de 2-3. Doble de Carlos ahora, acabando también con Flex. Se ha quedado solo Borja contra tres jugadores. Está muy tocado, va a hacer ese jumpshot. Finalmente ha sido Épico quien ha acabado con él. Y 4-4 en el marcador. Iguala el marcador en este buscar y destruir el equipo de Withers, que por primera vez en el partido se había puesto por detrás por una ronda, pero se había puesto por detrás. Sí. Y con esa última baja de Épico, pues se pueden igualar de nuevo. Sí, ese ahí, marcador. No sé cómo están las puntuaciones ahora mismo, pero Épico tiene que estar bastante, bastante duro. No sé si me las puedes poner en un momento. Sí, sí. A ver cómo va la cosa. Bueno, de momento 11-4 para el señor Épico en Carrying This Game. Pero bueno, estamos viendo el ataque ahora del equipo de Pain Gaming, que han perdido esa pequeña ventaja, pese a todo, saben que están ya dentro del partido, que ya están frescos y que este 4-4 están las cosas muy igualadas y se va a decidir todo en las próximas dos o tres rondas. Vamos a ver qué es lo que sucede. De momento, tomándoselo con calma el equipo de Pain, prefieren aguantar un poquito hasta que pase la franja de un minuto. Asomando demasiado Flex quizá por esta caído zona. Ha caído un ataque relámpago que parece que no ha impactado sobre nadie, sí que un ataque relámpago desperdiciado por lo que parece. Así que de momento situación de 4-3, porque Naum ha conseguido esa primera baja sobre Épico con ese francotirador. Sigue el jugador clave en este buscar y destruir de Wizards. De momento ha caído, ha dejado muy tocado Flex a uno de los jugadores. Muchas balas ha necesitado el jugador de Pain para acabar con él. De hecho, no ha acabado con él, ha sido su compañero Borja quien ha acabado con Carlos. Amaillo ahora ha acabado con Pichu. Situación de 4-1. 4-1, sí. Cop se ha quedado solo, acaba con el primero. Se va a dar media vuelta, está muy tocado. Los jugadores de Pain van a llegar por delante, se va a encontrar con ellos. Finalmente ha sido Borja, que ha necesitado una bala para acabar con Gops. Y Gops y 5-4 de momento. El equipo de Pain, que se pone por delante a un punto de ganar este segundo mapa, este segundo, bueno, este buscar y destruir en cargo. Sí, la verdad es que parecía que empezaba bastante mal para ellos, que el primer mapa ya lo hemos visto, que la derrota ha sido fuerte, pero Pain ahora mismo tiene punto de mapa y punto para poner el empate a uno en el partido de hoy. O sea que las cosas han cambiado 180 grados en los últimos apenas 5 o 6 minutos. Y Épico, que va a arrancar directamente con esta máquina de muerte, asomando hacia la parte izquierda, a ver si consigue dar a alguien. Ahora se va a esperar un poquito para guardársela nuevamente al balanceo, a esta parte de la derecha. Gob se ha llevado el primer kill sobre Borja.
Es un 4 para 3. 4 jugadores de Wizards. Uy, esa granada de épico. Casi... casi sorpresa, casi, ¿eh? Sí. Ahí lo tenemos. Ahí sigue aguantando. Vamos a ver, con esta máquina de guerra. De momento empieza... Tú no ha podido ver a ninguno de sus oponentes. Se asoma ahí con... bastante moral. Ahí está viendo a alguien. No sé si está viendo a alguien en ese... Parece que no. Que no hay nadie de momento en ese... en ese contenedor. Están tomando posiciones. Ya van a plantar sobre la bomba de A. Tres jugadores además muy separados. Y está plantada la bomba. Y vamos a ver ahora porque quedan tan solo dos jugadores de Pain Gaming vivos para enfrentarse a tres de Wizards. Y además estamos viendo a Épico con la máquina de muerte aquí en la parte trasera. Intentando ver si a alguien se le ocurre entrar por ahí. De momento sí estamos viendo a un jugador de Pain Gaming que está viniendo por la zona del centro. Vamos a ver porque le va a pillar por detrás. Parece que Épico se ha dado cuenta de eso. Le va a pillar por la espalda. Le pilla finalmente. Es Naum el que estaba por ahí. Ha acabado con Épico. Teemak acaba con Flex. Es un 2 para 1 y acaba finalmente Teemak. Con ese último frag sobre Naum. Y bueno, el mapa finalmente que se va a decidir en esta última ronda. Por fin los dos equipos sí. Igualados. Por fin encontramos... Bueno, vemos que este partido por primera vez está igualado de verdad. Sí, por fin con el marcador se va a decidir, como decías, en esta ronda número 11 de buscar y destruir encargo. Nos vamos ahora con el ataque del equipo de Pain por haber conseguido menos bajas a lo largo del mapa. Pues el juego los penaliza, entre comillas, atacando en esta ronda, como decía, número 11 de este segundo mapa. Ahí lo tenemos, vámonos con Flex, que es el portador de la bomba. Parece que lleva la Scorpion, seguramente no sea esta la mejor posición para hacer daño sobre la bomba de ahí. Lo tenemos, parece que un RCXD está yendo por ahí y puede acabar con alguno de los jugadores de Wizards. De hecho, se han dado cuenta y se están echando para atrás y ha explotado el coche, pero sin matar a nadie. Así que 55 segundos por delante. Flex, que está muy cerquita de la bomba de A. Los jugadores de Pain que están muy atrás. Hay uno en la bomba de B y tres en la bomba de A. Así que lo va a tener bastante difícil el equipo de Pain para plantar la bomba en cualquiera de los dos objetivos. Ahí tenemos a Flex. Se va a encontrar con los tres jugadores de cara del equipo de Wizards. Con esa Scorpion parece que no se decide. Tiene 35 segundos por delante. Sus compañeros también están encima, por ahí haciéndole las coberturas. Se van a encontrar ahí buena baja de Borja sobre Pitu. Buena baja de Flex ahora sobre Épico con ese headshot. Doble baja de Pain ahora. Se han quedado dos jugadores con vida por parte de Wizards. Gops y Carlos para intentar ganar este mapa. Carlos consigue esa baja sobre Borja. Situación de 3 para 2 ahora. Bomba colocada al tiempo que no corre a favor del equipo de Wizards. Baja de Gop sobre Amaello ahora. Carlos, que se ha quedado solo contra dos jugadores con ese M8. Bomba plantada, tiene 25 segundos para darle la vuelta a esta situación. Ha visto uno de los jugadores, se va a esconder el jugador de Pain. Lo tiene bastante difícil, 23 segundos con ese M8. Ahí lo tenemos, se va a encontrar con un jugador, acaba con él. Va a recoger en la Scorpion. Atención chicos, que esto puede ser muy épico. Lo ha visto por delante y lo tenemos para acabar con él. Va a acabar, muchas balas, ha fallado ese cuchillo que no va a impactar sobre él. ¡No! ¡Vaya baja de Carlos! No le da tiempo. Sobre Naum. No sé si le da tiempo, creo y que no. Cuidado, 4 segundos por delante. 3, 2, 1. Y va a petar. ¡Oh, bomba desactivada! ¿Cómo es vaya esto? ¡Vaya jugada de Wizards! ¡My God! ¿Qué ha vaya pasado? Carlos. ¡Oh! Vamos a verlo. Ahí ha fallado. Está. Podría haber acabado con él, de hecho. El mullazo también lo falla. Ahí lo tenemos, mira. Se ha clavado estando volando. Qué buena jugada por parte de Carlos que les ha dado este buscar y destruir a su equipo. Madre, nos ha subido la temperatura todos un poco. Ya lo habéis visto, chicos. Bueno, vamos a poner aquí las puntuaciones. Teemak destacando mucho por parte de Wizards al final. Y 2-0 para Wizards. No se lo merecía Pain en este mapa. No, han aparecido por fin. Después, han empezado bastante mal, 3-1. Pero después no, de hecho, han vuelto... 3-0, creo que era. 3-0, sí, 3-0. Es verdad. Pero bueno, ya habéis visto, al final de la última ronda estaba muy igualado. El problema para Pain ahora es que tienen un 2-0 en contra. Tienen que levantar dos mapas, tienen que ganar los tres próximos o se van a ir con una derrota... Que podíamos decir que se merecían al principio, después del primer mapa y después de que comenzase el segundo, pero ahora mismo no se lo merecen. Pain Gaming está dentro del encuentro, están muy activos y veremos qué es lo que sucede ahora en este tomar la bandera en Slums. Un mapa muy complicado de jugar en un modo muy difícil, muy complejo.
Y veremos si el equipo de Payne es capaz de levantar esta situación o si, por el contrario, es Wizards el que se lleva el 3-0, que sería una cosa bastante dura. Recordad, Ángel, si me permites, sí. Agradeceríamos. Bueno, creo que es una idea bastante, está bastante bien. Sí. Aquí tenéis por debajo nuestros nombres y nuestros twitters, que nos vayáis tuiteando tanto a nosotros como a la LVP, que se os está pareciendo este partido. ¿Qué esperáis tanto en este siguiente mapa como en el siguiente partido? Si nos vais dando feedback para que nosotros, bueno, pues lo podemos comentar también. Estamos por leyendo aquí. El chat también, ¿eh? Así por si que acaso. Sí, sí, por supuesto, vamos viendo todo lo que vayáis diciendo. Muchas veces decís, ahí leemos, pero hay veces que decís cosas que no. Pero normalmente lo leemos, normalmente lo leemos. Y bueno, veo que había bastante, bastante flame además todavía con el tema PlayStation 4, Xbox. No sé yo qué es lo que quiere la gente, pero bueno, luego lo preguntaremos cuando hagamos una pausa. Vamos a pedir a los jugadores, si nos escuchan, creo que sí, que comiencen directamente con el siguiente mapa para no hacer esperar más, para no parar esta tensión que ahora mismo hay un desbarajuste, de hecho, ahora en la sala. Bueno, pues sí, vamos a hacer una breve pausa, que se pongan un poco en orden, que preparan el siguiente mapa, que será Slums, tomar la bandera. Así que nada, hacemos esa breve pausa y volvemos con este partido que de momento está siendo muy, muy intenso. Este Pain Gaming contra Wizards, de momento Pain 0, Wizards 2, aunque las cosas pueden cambiar muy, muy pronto. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta preparando este segundo mapa. Parece que falta todavía algún jugador. Y bueno, me han puesto aquí por el Twitter, nos estás leyéndolo, Prieto. Me ponen que había 7,5 segundos de desactivación según las normas. Y que ha estado ahí, ¿no? Que cuando se ha ido a poner... A ver, también influye el lag, que en estos casos, más o menos una décima de segundo arriba, abajo, es lo que te quita el lag, con la compensación y con las cosas que están hechas regular, etcétera. O sea, que las cosas ha ido muy justo. A lo mejor el LAN no hubiera defusado eso, pero son 7,5 segundos en las normas lo que está puesto para el tiempo de desactivación. Y aquí algún observador dice que lo ha visto en 7,2, que más o menos había estado por ahí, no sé si ha estado ahí con el cronómetro en plan de... Dios mío. En todo caso, con el cronómetro pero tampoco lo hubiera clavado, ¿no? Yo pensaba que no iba a defusar. Yo veía que no había tiempo. De hecho, ha sido... El defuse el cero ha lo sido hemos raro. Visto. Sí, lo hemos visto. Sí, sí. El cero ha estado ahí. Yo creo o que sea, hasta ha desaparecido y todo. Ha puesto y... uno, cero y luego, ¡pum!, ha defusado. Como... Yo, Ángel, hablaría, aparte del defuse que ha sido raro... Esto en las películas, sí. Cuando llega a un segundo... Lo para. En División de Honor, amigos, cuando llega a cero, te esperas, pasa la compensación del juego, sigue pasando y luego ya defusa. Yo hablaría, Ángel, como decía, del comando de... Ha sido Carlos, ¿no? Ha sido Carlos el que ha conseguido esas últimas bajas. El comando... Bueno, comando en un juego que en teoría no hay... prácticamente rango en el cuchillo. Creo que ha sacado el cuchillo como el cuchillo de combate. No sé si te has fijado. No lo sé. Creo que ha sacado el cuchillo... No sé si ha sacado el cuchillo de combate. Entonces sería un poco entendible, pero... El caso es que ha conseguido esa última baja cuando el jugador de Pain se había lanzado a la piscina, hacia el otro lado, para ganar un poco de tiempo. Se me ha visto la y no se esperaba en absoluto que el le metiera por detrás. Aire. Sí, sí. Incluso puede hacer, no sé, la animación puede hacer que como que... te detecte que le das en la pierna. O sea, ha sido una cosa... bastante extraña. Para verla en stop motion, casi. Bueno, vamos a ver si terminan los jugadores de estar listos para que arranque este partido. Poca cosa que leer aquí en el chat, por lo que veo. Estáis discutiendo de no sé qué. Así que, bueno, me imagino que sigue habiendo mucha gente que, vamos está, a ver, que está con Pain. No sé, vamos a ver un 3-0, Ángel, como lo vimos el jueves ser. Pasado. Sí, sí. El jueves pasado, recordemos, vimos 3-0. Dos 3-0 en partidos en los que, en teoría, debería haber estado la cosa más igualada. Uh-huh. Y no sé si lo veremos aquí. ¿Lo veremos o no? Porque, a ver, ahora mismo hay un mapa por delante que es Slums, que es tomar la bandera, que es un mapa complicado. Que yo creo que ahora mismo el hecho de ganar un mapa por un otro equipo está más o menos al 50%. Claro, ¿qué pasa? Que perfectamente se lo puede llevar Wizards. Pero esto va a acabar 3-0 si eso pasa. Y no es justo para Pain Gaming después de lo que hemos visto en el segundo mapa al menos. Siendo un mapa tan complicado y tan exigente, yo creo que Pain es capaz de, sí, sí, de sobreponerse y de... Y de arrasar con este mapa, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, perfectamente puedo creer ahora mismo que Pain va a acabar 6-0 en este mapa. Pero claro, Wizards lo que tampoco puede hacer es relajarse y decir, bueno, vamos con 2-0, vamos a tomar con tranquilidad el Slums, porque
se pueden llevar un 3-0 y en una competición que además, vamos a ver la clasificación, está ya gente como Maximum, que de momento ya tiene esos tres primeros puntos y que sería raro que acabase en las primeras plazas. O sea que, no sé, podemos hacer muchos cálculos, ¿no? Caronte, que por supuesto ya tiene su victoria, es uno de los equipos favoritos. Dimegio, que era uno de los favoritos, ahora ya con esos cambios que ha habido hoy, pues no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos. Comando Elite también tiene una derrota, pero claro, quedan por jugar Giants, que juega el domingo. Queda por jugar también Exine, que también juega el domingo. Quedan por jugar Before y no sé, o sea, pueden pasar muchas cosas. Overgaming también tiene que jugar hoy. Pero bueno, vamos a pasar con este partido que ahora sí, por fin han entrado los jugadores, están todo listo. Pain Gaming contra Wizards. Ojito, porque Wizards 2, Pain Gaming 0 están a un mapa tan solo de llevarse la victoria en este partido de hoy. Y ya arranca esto. Bueno, arranca. Y vaya triple de Gops. Las masacres habituales cuando ¡no me gusta! Va a ganar, es que como pasa siempre en este mapa, va a ganar el equipo que sepa aprovechar mejor el bando favorable, que de hecho Wizards va a salir en primer lugar Iglesias, por el lado favorable, así que veremos si le saca partido o no. Te quería preguntar una cosa, Ángel, y es precisamente en relación con este mapa. Hay un bando clarísimamente favorable, como sabemos, y uno que no lo es tanto. Sí. Y ¿qué es mejor o qué te proporciona más beneficio? ¿El hecho de salir en el bando favorable en la primera ronda, por lo tanto no tienes ninguna idea de cómo va el partido, o en la segunda, cuando ya sabes cuántas banderas te han metido? No sé, como no es el fútbol esto, tampoco te puedo decir si te favorece mucho o no. Sí que es verdad que bueno, si viniesen frío los dos equipos, pues a lo mejor empezar en el lado bueno es peor, porque a lo mejor te puedes despistar un poco y fallar un par de capturas que luego son clave, ¿no? En la segunda parte, como ya todo el mundo ha calentado. Pero estos dos equipos llevan ya dos mapas encima, yo creo que no va a ser muy diferente. Además, bueno, Wizards va a tener la oportunidad también de intentar sorprendernos desde ese lado. O sea, ya no sabría decirte yo lo que va a pasar. Bueno, volvemos al lobby otra vez. Los jugadores vuelven a intentar ponerse de acuerdo para arrancar con este mapa. Esperemos que no se demoren mucho. Por aquí la gente dice que 3-2 para Wizards, 2-1 para Pain. Hay bastantes apuestas. 4-1 para Pain, cosa que no puede suceder, es imposible. Así que y 2-1 tampoco, de hecho. Chicos. Bueno, 2-1 no es definitivo, quiero decir. O sea, así como queréis que leamos el chat, hombre. Poned cosas que yo las lea y diga, hostia, joder, eso es un aporte. Vámonos con el ataque. Bueno, el ataque. Vámonos. Vamos con Wizards en este lado favorable. Estamos con Gops, con esa AN94. Hacía tanto tiempo que no pronunciaba el nombre de Gops, que ya me cuesta incluso decirlo. Ahí estamos con Gops en la zona del garaje. Intentó acabar con el jugador de Pain. Acabado con él finalmente. Doble baja de Wizards ahora. Amaillo, que está también por ahí, puede conseguir la tercera Gops. Finalmente ha sido Amaillo quien ha acabado con él. Intercambio de bajas en esa zona central. Se lleva la bandera ya el equipo de Wizards. Cuidado, que lo pueden tener bastante bien, porque están bastante bien colocados los jugadores de Wizards. Hay un jugador de Pain colado que les puede ser la salvación para su equipo. Están llegando también por la zona central los apoyos por parte del equipo de Pain Gaming. Borja consigue esa primera baja sobre Épico. La bandera que sigue adelantándose por esa zona de las chapas. Por la zona del Hardware ya tenemos buena baja de Naum por detrás sobre Carlos, que deja la bandera suelta. Puede conseguir la segunda Naum, puede ser la baja decisiva. Finalmente ha sido el jugador de Wizards quien ha acabado. Llega a las coberturas por detrás también. Pito acaba ahora con Flex. Borja, que ha cogido la bandera también y se la está llevando por la zona de las placas. La bandera que ha sido devuelta. 0-0 de momento en el marcador. Ha transcurrido un minuto de partida. Borja, que se la sigue llevando. Está avanzando un jugador de Wizards por la zona de las placas. Wizards, que también se la está llevando por la zona de la casa azul. Borja, que está un poco solo ahora. Se ha quedado completamente solo. Esto es bueno para Pain, ¿eh? Esto que está pasando es bueno para Pain. Sí, sí, sí. Bueno, veremos lo que... Sí, de hecho es bueno, porque en el caso de que se produzca un intercambio de banderas, a pesar de que este es el lado desfavorable, en este lado tienes más coberturas en principio. Wizards necesita para hacer capturas, proteger esa bandera. Y ahora está pasando el tiempo. Tiene que hacer tiempo Pain, es lo mejor que puede hacer. Aunque quedan 3 minutos y 25 segundos de partida. De momento es Borja quien tiene la bandera. Ninguno de los equipos se atreve a avanzar posiciones de momento. Hay un jugador de Wizards adelantándose por la zona de la base del equipo de Pain. Ahí lo tenemos, pero están reapareciendo muy cerca todos los jugadores. Doble de Wizards ahora Nauma. Acaba con Épico, está muy tocado. Borja va a tirar esa granada. Doble de Naum para proteger ahora a su compañero. Los jugadores de Wizards que están reapareciendo en la zona de las chapas, muy muy lejos. Y de momento que este ataque no ha tenido ninguna consecuencia. Es Gops que se está intentando colar. Puede conseguir la doble Gops, cuidado que se está colando. Épico consigue una baja más. Borja se ha quedado solo, pero reaparecen muy cerca sus compañeros. ¿Qué es esto? Buena baja de Borja ahora con ese jump shot sobre Gops, que se estaba intentando colar para devolver esa bandera.
Y nada más, vaya respawn, Ángel. Han reaparecido al lado los jugadores de Pain. Sí, sí. Y lo que decía, precisamente por esto, el equipo de Pain, en el caso de que se produzca un intercambio de banderas en este mapa, donde está ahora el equipo de Pain, es donde tienes la ventaja. Sí. En el caso, repito, que se produzca un intercambio de banderas en una situación normal y corriente, no es así. Por lo tanto, como has dicho, beneficia esta situación de momento al equipo de Pain, aunque quedan 2 minutos y 15 segundos por delante. No, ya les vemos muy conformes y muy contentos con la situación, muy echados hacia atrás, aunque ojito, han caído todos los jugadores menos uno. Se va a encontrar Borja con el jugador delante, se echa para atrás. De todas formas, el respawn finalmente que sale en la zona del café, muy muy cerquita, volviendo hacia atrás, hay un jugador colado de todas formas del equipo de Wizard. Vamos a ver si consigue esa devolución que necesita Wizard. Necesita, recordemos, capturar. Acabado cayendo. Ha acabado cayendo. Era Pitu, creo que el que estaba por ahí colado. Ha caído finalmente a manos de Amaillo. Y sigue pasando el tiempo. Sigue Pain encantado con esto, porque con un 0-0 irse a la mitad estando en el lado desfavorable, la verdad es que va a ser muy, muy bueno para ellos. Y tiene que pensar algo el equipo de Wizards, Tima, que se tiene que quedar atrás porque tiene la bandera, recordemos, todavía del equipo. Y no sé si les compensa incluso en estas situaciones. Yo a veces lo veo y me parece raro, ¿no? Pasar el tiempo, el 0-0. Yo te diría, a punto ahora de conseguirlo, pero otra doble baja de Pain, que están bien en defensa. Pero ¿no crees que a lo mejor merece la pena en estas situaciones, cuando ves que va a haber una situación de banderas cruzadas, que es tan difícil de levantar? Mira, te suicidas, que se acabe, que se vuelva la bandera, y es casi mejor empezar con 0-1 y tener 3 minutos por delante en el lado favorable para hacer 3 capturas, que ahora han pasado todo el tiempo, va a quedar 0-0 y con el 0-0 te vas a ir. O sea, de la otra forma, en el peor de los casos, te vas con 0-1. La bandera, cuidado, Ángel, ahora te respondo, que ha sido de vuelta y parece que va a ser la primera bandera. Los jugadores de Wizards están muy, muy lejos. Borja, que va a intentar colocar esa bandera, y de hecho lo va a hacer. 1-0 para el equipo de Pain. Por lo tanto, esto pone las cosas muy en contra del equipo de Wizards. Para, de hecho, para que pase esto, Prieto, yo creo que lo que tenía que haber pasado esto es mucho antes. Vamos. Cuando ya ves esa situación, vas, te suicidas, que te la quiten, que se lo hagan. Y ahora es cuando Wizards puede hacer su juego, pero claro, ya en 25 segundos no puedes hacerlo. Te vas al descanso con 0-1, que es de lo mismo que te hubiera sido antes. Y no sé, lo de banderas cruzadas, de verdad, hubiera preferido eso desde ese punto de vista. Pero bueno, ahora Pain se va a ir con 1-0 al descanso, muy contentos. Ahora tienen el lado favorable para ellos. Así que, bueno, al menos ese primer mapa que pueden ganar, yo creo que mejor oportunidad que esta no han tenido ninguna en el partido de hoy, desde luego. Se ponen 1-0 en este tomar la bandera. Han empezado desde el lado desfavorable. A pesar de todo, han conseguido poner ese 1-0 en el marcador. Se adelanta el equipo de Pain por 1-0. Y van a tener 5 minutos ahora por delante en el lado favorable. Aunque puede pasar de todo. De hecho, bueno, si el equipo de Pain ha ganado 1-0 en el lado desfavorable, puede pasar también que ocurra lo mismo en el lado ahora contrario. Sí. Veremos a ver qué es lo que pasa. No, esto de los lados favorables a veces es relativo, porque puede pasar absolutamente de todo. Y lo que condiciona un partido son varias cosas, como acabamos de ver. ¿Quién se esperaba un intercambio de banderas ahora? Pero bueno, en cualquier caso, vámonos con Pain ahora, que es el equipo que tiene la ventaja para sacar la mayor cantidad de banderas posible. Vámonos, estamos con Flex ahora. De hecho, te quería comentar que hay un jugador de Pain, es Borja, que llevaba la bandera, y por llevar la bandera y conseguir una serie de bajas, te dan 50 puntos más, si no me equivoco, y por lo tanto se ha sacado el helicóptero encima, el Hellstorm y el ataque relámpago. Por lo tanto, ojito, si ya es complicado para Wizards, el hecho de tener estas rachas, pues lo puede suponer que sea más complicado aún. Pero cuidado con el full team ahora de Wizards, que se la está llevando. Son por la zona del garaje. De se ha colado uno de los jugadores. Voy a cambiar la cámara. Se ha colado uno de los jugadores de Pain. Si no ocurre nada extraño, ya puede ser bandera para el equipo de Wizards. Naum, que está muy tocado, se va a dar media vuelta. Va a acabar con el de la bandera. Buena doble baja de Naum. Va a devolver. ¡Oh, qué mía! Buena jugada de Naum, que ha devuelto esa bandera. Y le ha salvado la vida a su equipo Naum con esa doble baja, devolviendo la bandera y impidiendo el 1-1. Épico, que ha conseguido esa doble baja ahora, avanzando el equipo de Wizards por esa zona central. Parece que el equipo de Pain no está aprovechando el lado favorable, al menos en este primer minuto de partida. Seguimos con Naum, finalmente ha sido Épico quien ha acabado con él. Vámonos con el equipo de Wizards. Épico colándose por el callejón. Borja acaba con Épico, que estaba muy, muy tocado. Se lleva la bandera el equipo de Wizards otra vez por la zona del garaje. Llega un jugador de Pain por detrás, que seguramente vaya a acabar con él. Es Amaillo, acaba con Carlos, devuelve la bandera. Pitu responde volver a intentar sacar la bandera, pero el equipo de Pain está retrocediendo, reapareciendo en la zona del hardpoint de las chapas. Ha caído Pitu, ofensiva sin demasiadas, sin más consecuencias.
por parte del equipo de Wizards. Sí, pero agobio constante de Wizards, que saben que tienen el bando difícil, lo están intentando todo y están consiguiendo muchísimas bajas para su lado. De momento sigue estando el 1-0 en el marcador a favor del equipo de Pain Gaming. Ya lo hemos visto antes, tras esa situación de banderas cruzadas. Y bueno, sigue estando aquí. Ahora vemos a Ghost muy, muy echado hacia atrás, intentando hacer alguna cosilla desde ahí. Parándola desde lejos, consigue esa baja. Va a intentar llevarse también el helicóptero, no lo consigue. Acaba limpiándose la boca el que es el propietario de ese helicóptero, que finalmente parece que va a acabar cayendo. Sigue el 1-0, quedan 2 minutos 20 segundos para que acabe este segundo mapa. Y vemos a Pitu intentando avanzar. El agobio de Wizards es constante. Pain Gaming tampoco pueden salir mucho de ahí. Sigue estando además otro jugador de Wizards colado en la parte de atrás. Acaba cayendo ahora Gobs a manos de Borja. Bien emplazado. Épico, sigue en labores defensivas ahora. No, perdón, está colado en la base. Está colado en la base, perdón, sí. Intentando llevársela de ahí, intentando visualizar. Sí, pero no hace nada ahí ahora, de momento. De momento, cancelar ese respawn, ahí se la va a llevar. Vamos a ver, épico, llevándosela por la izquierda. Se mete por el taller, sigue hacia las placas. De momento, nadie aparece por allí. Ojito, porque el equipo de Pain está muy mal emplazado, aunque esa granada ha sido perfecta. ¿De dónde ha salido esa granada de Flex para acabar con épico? Se va la bandera, pese a todo, la bandera está ahí en la zona de las placas. Todavía la podría tocar alguno de los jugadores de Wizards. Parece que lo van a conseguir. Pitu es el que finalmente se la lleva de hacia la zona del café. Esto puede ser el empate. Está avanzando bastante. ¡Qué granada de Flex sobre Pitu ahora! ¡Vaya granada de Flex! Que ha acabado con el portador de la bandera. Cae la bandera. Se la vuelve a llevar el equipo de Wizards. La va a esconder el equipo de Pain. Responde llevándose también la bandera por la zona de la casa azul. Es Flex el que se la está llevando. Pero llega por detrás épico para devolver esa bandera. Va a ser el 1-1. Wizards que empata este marcador. Estamos viendo lo inesperado, lo que no esperábamos al principio del partido. Una bandera a una y una bandera por parte de cada uno de los dos equipos en el lado desfavorable, en principio. Sí, lo que dicen así mucho que bastante y, bueno, extraño. De Wizards, ¿eh? Wizards, a pesar de perder ese primer mapa, el planteamiento ha sido muy bueno de Pain Gaming con la situación de bandera cruzada, pero estamos viendo que incluso ahora, desde el bando desfavorable, Wizards está dominando el mapa completamente, aunque ahora es el equipo de Pain Gaming el que parece que está intentando avanzar un poquito. Borja, le vemos muy bien emplazado aquí sobre la bandera y le viene uno por encima, le va a conseguir finalmente matar a T-Mac, el que salía por ahí. Épico se lleva a trabajar, Naomi intentando colarse por la espalda, intentando ver si ve a alguno de los jugadores, consigue ahí un hitmark desde muy muy lejos, consigue finalmente el kill. Va a sobre ser la bandera, Gops, pero va a caer. Va a ser la bandera, va a ser el 2-1. Va a ganar Wizards este partido, sí. Va a ganar por 2-1 este tomar la bandera en Slums. 2-1 en el marcador, gana Wizards, se impone 3-1 y gana este tercer partido de la primera jornada de la Cotonor. 3-0, es cierto, 3-0 al final. Sí, es cierto. Lo que, como hemos visto en Buscar y Destruir, tan igualado. Tan igualado. Pues aquí está. 3-0. No ha sabido aprovechar. Tengo que decir que Épico lo ha hecho muy bien, colándose en la base y justo en el momento adecuado ha sacado esa bandera. Buena jugada por parte de Épico ahora. Que parecía que no estaba haciendo nada, pero sí que estaba haciendo cancelarse respawn. Sí. Mientras sus compañeros acababan con los jugadores de Pain, ellos ya cuando habían muerto reaparecían muy lejos. No tenían tiempo para intentar devolver esa bandera, a pesar de que han tenido un poco de suerte con esas granadas y han retardado un poco ese 2-1. Pero lo ha hecho muy bien el equipo de Wizards. Se ha llevado finalmente este mapa poniendo dos banderas en el lado desfavorable. Así que gana este partido por 3-0 el equipo de Wizards. Pain que cae sin ganar absolutamente ningún mapa. Termina este primer partido de la noche. Lo dicen por aquí, tienen razón algunos. La mala suerte de Pain de hoy no ha sido normal. La verdad es que el primer mapa les ha salido muy mal. El segundo ha sido mala suerte. Pero este tercero... El tercero, buen planteamiento en la primera parte. Y después lo que ha hecho Wizard es empujar y seguir empujando. Y al final, bueno, pues dos banderas. Sí. Pain, el problema que ha tenido yo creo en este segundo mapa ha sido acobardarse un poco. Estaban en el lado bueno, podrían haber forzado a Wizards a defenderse. Simplemente tenían que atacar y han preferido quedarse un poco atrás, intentar colocarse en la mitad del mapa, intentar controlar todas las zonas. Al final yo creo que esa mentalidad les ha penalizado un poco. También ha habido un poco de mala suerte, ¿eh? Desde incluso luego el 3-0 ha salido no el helicóptero de Borja, sí. Y ha durado segundos. Se han puesto a dispararle todos los jugadores de Wizards y ha caído
en segundos, así que no le ha salido rentable en absoluto ese helicóptero que había conseguido Borja en la primera ronda del tomar la bandera. Así que terminamos con este partido de la noche. Gana, repito, Wizards, que consigue esos 3 puntos. 3-0. Otro 3-0. Ya llevamos 3-0 seguidos. En el pasado jueves fueron 2-3-0. Uh-huh. Y otro 3-0 ahora. Nos vamos a ir ahora con el siguiente partido. Avermedia, Overgaming contra Before. Otro partido bastante interesante. Sin duda, bueno, creo que no tanto como lo podría haber sido este, aunque puede sorprendernos, porque hasta ahora lo que nos han parecido partidos interesantes, al final han terminado por acabar por 3-0. Sí. Así que vamos a ver este partido, que en principio no parece demasiado. Bueno, en principio sale bastante favorito Overgaming. Sale favorito Overgaming. Ahora lo analizaremos en más profundidad con esa previa del partido. Pero bueno, quizás nos sorprenda el equipo de Before. Ahora lo analizaremos un poco mejor. Y Ángel, nos despedimos con este primer partido de la noche. Eso es, breve pausa después de este primer encuentro que ha concluido. Este Pain contra Wizards, que es de Wizards 3-0. Volvemos enseguida con ese Avermedia, Overgaming contra Before. Hasta ahora.